de la OEA saca una declaración que tenemos que sentarnos gobierno colombiano y gobierno venezolano. ¿Por qué no decía nada Almagro eso cuando se llevaban los alimentos de aquí de Venezuela? Cuando le estaban desangrando al pueblo tachirense, Almagro no decía nada, ni la OEA, ahora sí lo dice. O que estén diciendo que hay que devolverle los enseres a quienes invadieron este país durante muchísimo tiempo. Ese pareciera que es el punto más importante. O que ahora haya colas en Cúcuta para comprar gasolina. ¿De quién es problema que haya gasolina en Colombia? Del gobierno colombiano. Eso no es problema de nosotros. ¿Quién tiene que resolverlo? El gobierno colombiano. A nosotros no nos estén echando la culpa de eso. No nos estén echando la culpa de eso. La gasolina venezolana debe ser en primera instancia ¿para quién? Para los venezolanos y las venezolanas. Para los venezolanos. ¿Los alimentos venezolanos para quién tienen que ser? Para los venezolanos y las venezolanas. No nos estén echando la culpa que se cree una crisis humanitaria en Cúcuta, lo lamentamos, pero Venezuela y especialmente el Estado Táchira tuvo 2 años y medio y no escuchamos ni una sola vez a ellos abrir la boca para defender al pueblo del Táchira. Ni una sola vez. Lo lamentamos, pero resuelvan su problema ustedes. Resuelvan su problema ustedes, que no están preparados ellos para recibir a las personas que se están yendo. Imagínense, nosotros estamos recibiendo más de 140 mil por año. Eso no lo aguanta ningún país del mundo. Ningún país, hermano. No venga el gobierno colombiano, ni sus autoridades, ni la burguesía colombiana a echarle la culpa a Venezuela de un problema que es de ellos. Nosotros solo estamos haciendo lo que nos corresponde para proteger a los venezolanos y a las venezolanas. No somos anticolombianos. Somos recontravenezolanos, eso sí. Somos venezolanos hasta la médula. No somos anticolombianos. Somos antiparacos, sí. Somos antibachaqueros, sí. Somos anticontrabandistas, sí. Somos antinarcotraficantes, sí. Pero no nos estén echando la culpa, señores, el gobierno colombiano. No, no, no nos están echando la culpa, porque qué casualidad, vale, de verdad, yo tengo la ventaja de ser diputado y puedo decir esto libremente, lo puedo decir. Durante todo ese tiempo, ese problema para el gobierno colombiano no existió, no existía ese problema, ahora sí existe. Eso raya en la inmoralidad, en verdad raya en la inmoralidad. Y que hoy, miren, hermano, hoy haya venezolanos como este señor Hausmann es el que se llama, ¿sí? Que fue Ricardo Hausmann, que le pedía en nombre de los venezolanos perdón a Cúcuta por lo que le estábamos haciendo. Yo leí esto hace el día sábado, creo, lo leí. En nombre de los venezolanos, perdón, nosotros no le estamos haciendo nada a Cúcuta, ni a ningún colombiano, no, no, no. Lo que es cierto es que esa frontera está descompuesta desde hace muchísimos años. No de ahorita. No de ahorita. Y bien bueno, y por eso celebro y de verdad, y Vilma, te pido que trabajes con ellos, con los alcaldes, todos los alcaldes, no importa el tinte político que tengan, pero la frontera de Venezuela es venezolana. Los venezolanos y las venezolanas tenemos que salir a defender nuestro territorio y a defender nuestra gente, ¿vale? ¿Por qué se vienen para acá? Es tan malo esta dictadura, este gobierno, pero ¿por qué se vienen entonces? ¿Cómo yo me voy a ir para un sitio que es malo? Ah, yo tengo la respuesta, simplista, pero la tengo. Aquí hay comida, aquí hay seguridad, aquí hay salud, aquí hay educación. Me dice la jefa de la zona educativa que aquí en la zona nada más 4.800 estudiantes colombianos y nosotros no los vamos a echar, no. Pero la verdad es verdad, la verdad hay que decirla. ¿Por qué si es tan malo se vienen para acá? Pues, porque aquí consiguen todo, consiguen la medicina y sobre todo consiguen paz. Familias que se han venido para acá a buscar paz, nada más. Entonces, el problema existe desde ¿cuándo fue que tomó la decisión el hermano presidente? El miércoles.